¿Qué onda, Gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de... ¡Ay! No, no, hasta para allá. Hasta para allá, cosa. De Don't Starve, y en donde nos quedamos, Leo Leonardo está a punto de perder toda su cordura. Mientras también hay ratitas, digo, conejos que ya se hicieron feos, entonces no los puedo comer. Tengo mucho miedo. Bueno, Leo Leonardo tiene mucho miedo. ¡Paste para allá! Y la mano peluda trató de quitarnos el fuego de nuevo. ¡Ay! No sé qué hacer. Hay tanto... que se está volviendo tantas cosas que están saliendo mal. No sé qué hacer, no sé qué hacer, literalmente no sé qué hacer. No puedo, no tengo la máquina de alquimia. No, no sé qué hacer, literalmente no sé qué hacer. Es de día, se supone que tengo que ir a buscar cosas. No, hazte para allá, déjame en paz. Necesito cortar. A ver, tengo leña, ok, tengo madera. Ya no tengo tanta comida. Tengo esto, que también, este tipo de comida que también me va a bajar la sanidad o la cordura o como quiera que se llame. No tengo oro, hasta donde yo sé. ¿Tengo oro? Creo que no tengo oro. ¿Oro? Tengo un pedazo de oro, genial. Estupendo, magnífico. Creo que voy a morir. Tengo que encontrar pétalos. Tengo que encontrar pétalos para subir la cordura. Porque si no lo hago, voy a morir. No puedo comer. Si no encuentro pétalos, no puedo comer. Y si no como, me muero. Entonces, sí. O aunque también se me baja la cordura, también me muero. Necesito encontrar oro para la maldita máquina esa pedorra. A ver, mapa. ¿Dónde estamos, mapa? A ver. Y luego como que la música está también bien creepy. No me puedo alejar tanto porque si me alejo me va a dar frío. ¿Cómo a mi barbilla? Sí, no, la barba no. ¿Qué? Hazte para allá. La barba no me ayuda de tanto. Necesito mugrosas flores. No hay flores. Necesito flores. Hola, señor conejo, ¿cómo estás? No te puedo ni siquiera comer, pequeño. No te puedo comer. No puedo comer. No puedo comer porque no tengo cordura, maldita sea. Debí de cocinarlos antes. Ahí voy, ya me voy para la casa. Ya me voy. Ya me voy frío, ya me voy. Ya frío invierno de mi corazón. Ay, ahí voy, pues. Necesito oro porque también con el oro... Come esto. Con el oro puedo hacer otra máquina para poder hacer la piedrita que me puedo llevar y que no me pase nada. Oigan, pingüinos, no me quieren dar así como que algo, sopita o algo así. Conseguí un huevito. Vamos a cocinar el huevillo. A ver. Vamos a hacer un pequeño omelette. Cook. Ok, el me subió un poquito, me subió un poquito. No mucho, pero subió. ¿No me quieren dar otro huevito por ahí, please? Denme otro. Maldita sea, pingüinos. Los odio. Ayuden a esta noble causa. Esta noble causa para no morir de hambre. ¡Ajajajaja! Ahí voy. Mi cordura va bajando lentamente. Qué bueno que está contenido. Ok. Ve todos los conejitos que tengo y no los puedo comer porque adivinen qué. Si sí lo puedes fertilizar, tú fertiliza. Si sí lo puedes fertilizar, maldita sea, fertiliza, fertiliza. Ah, necesito flores. ¿Por qué no hay flores en el invierno? Y ya va a ser de noche. ¡Diantres! ¿Podemos hacer otra fogata? A ver, vamos a ver si podemos hacer otra. Necesito piedra, genial. Necesito más piedra. No puedo hacer otra fogata porque necesito más piedra. Ok. Necesito más piedra. Que tampoco he visto piedra. A ver, vamos a hacer zoom, zoom. Ok. Es que necesito flores. No puedo ir hasta allá porque el frío me mata. Entonces no puedo ir hasta allá. No puedo ir hasta acá tampoco, donde sé que hay comida y todo ese tipo de cosas. Y por aquí podría haber flores, pero... De nuevo, no puedo ir hasta allá porque el frío me mata. Aquí hay una piedra, pero no puedo ir hasta allá porque el frío me mata. Esto no está padre. ¿No hay algo que pueda hacer con mi linda y hermosa barba? ¿No hay algo que pueda hacer? A ver, máquina de toda la sabiduría, ciencia y ese tipo de cosas. ¿No me dejas hacer como que algo así chido con mi barba? Backpack, no, ya tengo un back, ya tengo uno de esos. Headstone, necesito esto. Es lo que necesito. Pero no tengo la máquina de alquimia, o como quiera se llame. Entonces no lo puedo hacer.
Estupendo, magnífico. ¿Qué? Hazte para allá, sombra fea. ¿No algo que puedo hacer con mi barbita? Con mi barba que me rasuré. Queda bien sexy. Yup. Refina. Magic. No tengo para hacer magia. Ah, mira, con este podría. Pero no tengo suficiente. Puedo poner este. Para que no me dé tanto frío. Pero luego mi cordura baja. Y si sigue bajando mi cordura, eso significa. Cielo santo, ¿qué sacrifico? Voy a hacer una de estas, Ingesu. No me da tanto frío, ¿verdad? Yo sé que tienes miedo, yo sé que tienes miedo, pequeño. Yo sé, yo también tendría miedo en estas ocasiones. Yo sé que tienes mucho miedo. Pero no podemos hacer mucho, porque te mueres de frío. Necesitamos piedra, uno, y necesitamos flores, dos. Comida tenemos, creo que un poquito suficiente. Pero necesitamos sobrevivir primero. Nice and comfy. Hazte para allá, sombra maligna. Yo sé que no existe si son cosas de mi imaginación. Necesito que mi barba crezca. Necesito que mi barba crezca. Necesito que la barba crezca. ¿Por qué me dijeron que me cortara la barba? ¿Por qué? ¿Por qué digo que me rasure la barba? ¿Por qué me dirían algo así? Tengo un sapling, no sé para qué diantres me sirve. Tengo que ir por unos cerditos amigos, pero no tengo. Pero están muy lejos los cerditos amigos. Me pregunto si con estos pueda llegar hasta allá. Es que mi cordura, man. Mi cordura está bajando enormemente. Ah, ¿qué hago? Uy, mi cordura está bajando. Mi cordura está bajando. Esto no está nada divertido. Hazte para allá, sombra fea. Eres parte de mi imaginación. Mi cordura lentamente baja. Y también tengo hambre. Cielo santo. Tengo que encontrar flores rápidamente y comerlas a lo bestia. Digo, más bien recogerlas. No tengo que comerlas necesariamente, pero tengo que ir por flores. Ay, 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 ay. ¿No hay alguna forma de plantar flores así de que las tengas disponibles? Como tú, ya ves que puedes tener una granja acá y puedes plantar el pasto y árboles y todo ese tipo de cosas. ¿No puedo plantar también las flores? Hazte para allá, tipo. Yo sé que me quieres matar, pero por favor, dame la oportunidad de sobrevivir. Quiero sobrevivir un poco, por favor. Por favor. Por favor, déjame sobrevivir. Por favor. Por favor. La 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 la. La 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 la. Ok, piensa, Mariel. Nice and comfy. Todo está perfectamente bien. Todo está perfectamente bien. Mano peluda, por favor, no vengas. Nadie te quiere aquí. Vamos a poner un poquito de este. Ah, este para allá. Ya los vi. Ya los vi. Háganse para allá. Mi cordura, no lo volteas a ver, no lo volteas a ver, no lo volteas a ver, todo está bien. No se pueden acercar a ti mientras haya fuego, espero. No estoy completamente segura, pero eso es lo que estoy pensando que va a suceder. O qué pasa. Necesito, maldita sea, necesito luces, eso es lo que necesito. Yo sé que tienes hambre, pequeño, pero es que no puedes comer porque si comes pierdes la cordura, dude. Ok. Ok, muy bien. Ya es de día porque necesito ir a encontrar realmente. Necesito encontrar. Ok, flores. Vamos a encontrar flores. No sé si esto me sirva. Vamos a ver si me sirve. Estoy un poquito más de calor. Maita se llama. Agarraron antes que yo pudiera hacer algo. Vamos con los cerditos, amigos. Cerditos, amigos, ¿no tienen flores por ahí que me puedan proporcionar? Cerdito amigo, ¿por qué estás dormidito aquí afuera, cerdito amigo? No te quiero atacar, maldita sea, pero creo que es lo único que puedo comer. No, ya se despertaron, ok. No les iba a pegar, no les iba a pegar. Estaba bromeando, estaba bromeando. Hey, cerditos amigos, ¿no me quieren ayudar a encontrar pétalos, flores? Pues al parecer estoy aguantando un poquillo más. No, háganse para allá, háganse para allá, no me vengan a atacar. Cerditos amigos, ¿no quieren esta comida de aquí? Les intercambio comida por seguridad. ¿Quieres esto? Ándale, ten. Gracias por seguirme. Cerdito amigo. Necesito otro cerdito amigo. Cerdito amigo, ven. Cerdito amigo, ven. Ven. Muy bien, Jerky, y no sé cómo te llames tú. Vengan, acompáñenme. Vamos a encontrar.
Vamos a matar a las arañas. No sé si eso me va a servir de algo, no creo. Oye, pero fíjate, los earmuffs entonces sí funcionan. No me vengan con eso. Ey, cerditos amigos, ayúdame, ¿no? Pégale esos, pégale, pégale. Pum, pégale. ¿No manches? Oh, fallecí como quiera. Ok, creo que fue una mala idea. Creo que fue una terrible mala idea. Me dieron un lumberjack o no sé qué. Ok, bueno, vamos a tomar una pequeña pausa y regresar con otro personaje. Y sí, nos vemos en un ratillo más. Oh, sí, los hemos regresado. No, 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 no te ves muy bien. Y vamos a estrenar el nuevo personaje que nos dieron. Continuando con. hola, me llamo Woody, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ok, vamos a recoger las benditas flores. No sé si las puedas plantar. Vamos a ver si las puedes plantar. No, no las puedes plantar. Estupendo, magnífico. Así que tengo un hacha. No sé para qué sirve el hacha, pero tengo un hacha. ¡Vámonos! Mira nomás, mira qué rápido. ¡Vámonos! ¿Por qué se enoja tanto con los árboles? ¿Tienes algún problema? Porque si tienes algún problema, va a ser ma un mayor problema. Porque adivina que el dios de los árboles no va a querer que estés matando tantos árboles, ¿ok? Vamos, hay que recoger recursos, hay que agarrar recursos y ser buenos con la naturaleza al mismo tiempo. Hola, papito, ¿cómo estás? No me sigas, por favor. No tengo miedo, no tengo miedo de hacerte daño. Ok, gracias. Ok. Mata a los árboles grandes. Pum, 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 pum. Y hay que tratar de encontrar piedra. Hay que tratar de encontrar piedra. Hay que hacer un pico. Ok, recursos, recursos, recursos. Porque hay que hacer también una fogata. Ok, ahí hay arañas. Muchas gracias. No queremos ir para allá. Recoge esto. Pum, dame. Pum, dame. ¿Tienes qué? ¿Qué problema tienes? Porque dice, oh, sí, este personaje tiene un hacha y tiene un secreto. ¿Cuál es el secreto? ¿Que necesita cortar árboles? Ok, estoy nerviosa. ¿Cuál es el secreto de este compadre, eh? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué me van a hacer? ¿Tiene serios problemas mentales, acaso? A ver, planta estos, porque si no, luego se van a enojar contigo. El dios de los árboles va a venir y se va a enojar contigo. Entonces, planta árboles. Los demás vamos a guardarlos. Ahorita vamos a agarrar esas semillas si es que los pájaros no se las han comido hasta donde lleguemos. Recoge, recoge, muy bien, todo esto, muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Tenemos que encontrar piedra, compadre. Tenemos que encontrar piedra. Hola, señora mariposa, ¿cómo está? Ah, pero agárrala, compadre. Ya acaba el primer día y no hemos encontrado piedra, compadre. Vamos a ver, por aquí nos hemos perdido algo. No, todavía no. Ok, tenemos bastante madera, tenemos un poquito de alimento. Está bien, me parece. ¿Dónde podemos hacer nuestra primer fogata? Na, 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 na. ¿Cuántos de estos tenemos? Tres. Vamos a necesitar más. Vamos a encontrar más. Un poquillo por allá. Hola, señoras arañas. No quiero matarlas. No quiero ningún problema con ustedes todavía. Gracias. Nice day for a walk. No sé qué diantres. Lucy the Axe. ¡Ah! Se me hace que es el hacha la que está hablando, ¿verdad? Creo que es Lucy la que está hablando. Oh, cielo santo, qué friki. Ya se acaba el primer día. Tan, tarán. Hay que hacer una fogata. No he encontrado piedra, maldita sea. Voy a agarrar chorros de este, del pasto, porque sí. El pasto me preocupa. Vamos a seguir cortando madera. Tan, 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 tan. Muy bien. Vamos a ver cómo sobrevivimos la primera noche. Planta esto por acá. Y vamos a traernos los demás. Ok. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos poco a poquillo. Ahí la llevamos poco a poquillo. Vamos a explorar por acá. A ver qué encontramos. Sí, yo digo que sigamos por acá. ¿Qué? ¿Esa es una flor? ¿De qué momento? ¿Cómo diantres es una flor eso? Pum, pum.
Boom. Ok, vamos a ver. Herramientas, vamos a hacer una de estas. Ahorita hay que hacer también. Hay que hacer también una de estas. Y coloca una por aquí. Muy bien, hay que hacer otra, yo digo. O igual, espera, espera, un momento, un momento. Coge flores, podemos hacer mi primer. Sí, vamos a hacer uno de estos. Gracias, con permiso, qué linda, linda me veo. Y aquí a poco ya se acaba el mapa, júralo. Ok, por eso yo decía. Sí, Lucía, yo creo que también. Yo creo que también hacemos un buen equipo, Lucía. Bueno, supongo que puedo comer esto por lo pronto. Que no le dé hambre, muy bien. Ahí está, ok, perfecto. Muy bien, ahora hay que hacer. Vamos a seguir caminando en lo que podemos. En lo que tratamos de encontrar un buen lugar para acampar. Pero necesitamos más madera. Pli, gracias. Este corte en friega loca, no manches. Sí, Lucía. Sí, yo sé que es Lucy, pero le quiero decir Lucía, ¿ok? Gracias, no me juzguen. Araña, what the fuck. Ahí te encargo, hazte para allá. No sé qué diantres, ¿por qué me estás siguiendo? Hazte para allá, araña. Ok, creo que ya es hora de hacer nuestra pequeña fogata. Pon aquí. ¡Boom! Ahí está. Muy bien, creo que vamos bien, creo que vamos bien. ¡Uy! Bueno, Gremlins, uy, eso va a ser todo por el episodio del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. No se les olvide darle un like y favoritos y denle click en la notificación a la derecha para que vean el siguiente episodio. Los quiero muchísimo. Bye bye.